Pues aquí me tienen, yo creo que la famosa filmación del marciano de Roswell tenía estas mismas manos, estos guantes, pero me ha dicho mi amigo Gaitán, oye, ni se te ocurra acercarte a esto, aparte de lo que pesa, sin estos guantes. Don Ángel. Compañero y amigo, yo estoy preparado. ¿Pero esto qué es? Esto es una pértiga, por si pasa algo, y esto, lo que quiero que le quede bien claro a la gente, que esto no es una broma. Esto no es una broma, ni es atrezo. Ni es atrezo, esto es una batería de un coche, me voy a quitar ya la pantalla, muy moderno, que se ha quemado parcialmente. Tenemos la suerte de poder ver ese orificio y estos otros y entender qué es lo que pasa, porque la gente de tu equipo, todo lo que estaba pasando por aquí hoy me decía, ¿esto lo llevamos en el suelo del coche? ¿Esto lo llevamos debajo de nuestro asiento? De este tamaño. El coche no era un camión. Esto era un Jaguar. Y los pies del copiloto y los pies de los chavales que iban atrás y demás empezaron a burbujear. Se estaba quemando el coche. Se estaba quemando el coche y no te enteras hasta que empiezas a ver que todo se derrite. Esto es un coche... ¿Por qué pasa eso, Ángel? Pues esto pasa porque la tecnología que llevamos aquí dentro es peligrosa. Y evidentemente es una tecnología moderna que se está investigando. Digo moderna porque ahí habéis visto otra batería que he traído de hace 12 años. ¿Qué ahora la vamos a ver? Esta tiene dos. ¿Esta tiene dos? Claro, tenemos ahí un módulo que tiene meses. ¿Cuánto pesa esto? Esta está en torno a los 700 kilos. ¿El coche soporta, yo te lo digo desde mi ignorancia absoluta, un bicho así de 700 kilos? Es el mayor problema que tiene un vehículo eléctrico, que para tener densidad energética, para poder tener kilovatios almacenados, no nos queda más remedio que tener lastre. Por eso tenemos que hacer el coche con materiales que pesen cada vez lo menos posible. Y tú me has dicho que me ponga esto porque de verdad sin esto tendría franco peligro. ¿Tú piensas que aquí dentro ahora mismo, esta batería en concreto, pues el 80% de ella ya está desintegrada, pero todavía podemos tener algún módulo que pueda generar una derivación? Y esto es una carcasa metálica. Si tú tocas y hay una derivación, 300 voltios, corriente continua, que no se nos olvide, te coge y no te suelta. Por eso la pértiga. ¿Eso qué me harías? ¿Cogerme a mí así? Esto sería así. O sea, yo estoy trabajando contigo en el taller. Y yo te engancho y te saco en el caso de que la batería... Si me electrocuto, sí, tienes supuesto, que tirar con eso. Por supuesto. Además, esto es imprescindible. Suelo de goma, zapatillas específicas de seguridad. Sí, que mira, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Me lo voy a enseñar. Los guantes de la categoría que tú tienes, en este para caso, que veamos para más de 1000 voltios. Porque el amigo Ángel Gaitán ha tenido algunos vídeos muy polémicos, evidentemente, en sus redes sociales, pero contando las verdades del barquero, que es... Decías, lo llaman verde, lo llaman ecológico, no es que sea bueno ni malo, pero que no te vendan la moto, decías un poco, de verde y ecológico, porque ahora vamos a ver los reventones que meten. Ha habido varias fábricas en Francia, si no me equivoco, ardiendo. Hace poco hemos sacado 900 toneladas de baterías como esta quemándose. Aquí hay que pisar. Aquí hay que pisar. Aquí hay que pisar para estar aquí, tenemos aquí relativamente todo. Seguros. Y en Mediaset siempre seguros. Como sabes, todas las medidas de seguridad que hemos tenido, los dos camiones que hemos tenido, todo el equipo de gente que hay ahí preparado, porque esto es peligroso. Esto ¿Y por qué esto y en un vehículo mismo, le puede pasar esto? Pues esto, lo que la gente tiene que entender, que se está innovando, se está mejorando y se están haciendo avances con distintas químicas, porque parte de estos materiales principalmente se utilizan los iones de litio, pero hay otros muchos materiales que se extraen pues, de sitios como la República del Congo y sitios pues, que a las empresas no les gustan el vincularse. El famoso coltán, toda esta historia efectivamente, de la que tanto se habló, ¿no? En plan de novela, ¿no? Aquí tenemos aluminio, aquí tenemos cobre, tenemos litio. Van intentando quitar cada vez esos materiales que no son tan verdes, entre comillas, para meter otros. Y en todos esos cambios se van haciendo distintas celdas. Tú sabes que aquí dentro, vamos a simular que esto fuese una batería de un Tesla, de un Model S. ¿Tú recuerdas que yo te regalé una pila que ahora enseñaremos? Que es así, es cilíndrica. Porque en automoción se suele utilizar el sistema cilíndrico y no se llaman pilas, se llaman celdas. Pues imagínate que en un Tesla llevas más de 6.000. Y claro, la llevas aquí. Una sola en sí es inofensiva. Pero cuando ya empiezas a conectarlas en serie y en paralelo, empiezas a aumentar ese voltaje. Y empiezas a generar aquí un sistema de alta tensión peligroso y en algunos casos, como en este, inestable. ¿Por qué pasa todo esto? Esta química tiene un problema y es que cuando tiene una descarga profunda, genera una reacción. Una reacción química que al contacto con el oxígeno genera un fuego, o sea, y estos vídeos que hemos visto, que son impresionantes aquí, el público Ángel decía,
¿cómo? ¿Esto por qué? ¿Será otro tipo de accidentes? ¿Serán incendios dentro de un motor? ¿Será? No, son las baterías que... ¡pumba! Los motores eléctricos no fallan, los motores eléctricos no se queman. No se puede decir nunca no, no seguro 100%, pero es rarísimo. Es esto. Llevan años fabricándose, pero se utilizaba la energía directamente de la red, no se utilizaba almacenada, porque aquí lo que tenemos que hacer es almacenar la energía que transferimos de unas placas solares, de la propia red. La tenemos que almacenar aquí dentro y la tenemos que mover desde aquí hasta el motor con una intensidad brutal. Imagínate, si fuese agua, tendríamos que tener un buen caudal y tendríamos que tener mucha fuerza. Si ese motor demanda mucha energía, esta batería tiene que ser capaz de sacar mucha energía, para que todo el mundo nos entienda. Bien, pues en esos procesos en los que estamos conectando nuestro cargador y estamos metiendo mucha energía aquí, principalmente cargadores grandes de corriente continua, se genera una temperatura brutal aquí. Y hay un flujo de amperios tremendo. Si algo falla, se produce ese incendio que ya hemos visto en tantos vídeos. Yo no quiero alarmar a nadie, pero quiero que todo el mundo sepa lo que lleva en el culo. Y yo llevo esto en mi coche. Y yo soy usuario de coche eléctrico. Tú que me conoces... Pero no es eco, ni es verde, ni es... Es mentira. ¿Tú me considerarías un hater del vehículo eléctrico? No. Hay gente que no sabe si estoy a favor o en contra. Y es que no es necesario... Estás contando lo que hay. Estar ni a favor ni en contra, sino decir, yo os cuento lo que hay y elegir. Si yo me compro un coche eléctrico porque es verde y es ecológico, o me hacen creer eso, me están engañando. Y os voy a explicar el porqué. Cuando se prepara o se extraen estos materiales que tenemos ahí el placer de tenerlos en la materia, en la base, la pasta... Ahora lo vamos a ver. Cuando se extraen con retroexcavadoras, con máquinas enormes que consumen miles de litros de combustible para mover esa tierra, se contaminan ríos y se hacen una serie de procesos que no son los más verdes del mundo. Pero independientemente de cuando se extrae, cuando se procesa, la energía que se necesita para hacer todo esto, esto ya hace que el coche ya no sea tan verde como nos cuentan. Pero luego hay un problema, y es un problema que siempre nos pasa lo mismo. Inventamos algo y cuando pase algo ya veremos qué solución ponemos. En España, a día de hoy, hay una, vamos a decir, una planta, entre comillas, que recicla baterías. Y digo entre comillas porque no es capaz de hacer el proceso completo. Y ahí hemos traído de esa misma planta todo el material. La energía que se necesita para triturar esto es tremenda. Una vez que trituramos esto, tenemos que separar. Una vez que separamos, si imagínate que después de triturar todo esto tengo que quitar el aluminio de esa masa que nos queda y hay que meterle un químico que genera unos gases súper contaminantes. También hay que reciclar esos gases. O sea, que es un trabajo. Pero estamos en el 2024. Yo llevo desde el 2013, 2014 con coche eléctrico. Esto se está preparando ahora. Y para transportar esto, Iker, desde cualquier taller, desde cualquier desguace, desde cualquier punto en el que haya habido un problema, necesitamos un sarcófago que vale cerca de 40.000 euros. Para transportar, nosotros lo que hemos traído para transportar esto, no lo tiene nadie. ¿Por qué? Porque esto hay que llevarlo de un sitio a otro y es inestable. No, has venido con tu equipo, Víctor y compañía. Con dos camiones. Y parecía que traías la tumba de Tutankamón. Es que tiene que ser así. Entonces, esta empresa que te digo que no es pionera... No se está preparado en España todavía para eso. Todavía no lo tiene, lo está homologando. Y estamos en el 2024, llevamos años quitando baterías. Hay vídeos donde se dicen que se están enterrando. Hay vídeos de gente trabajadora que dicen, nos obligan a enterrarlo. Esto es muy fuerte, esto es muy contaminante. Entonces, no es tan verde. Vale. Evidentemente no vamos sale humo. Vamos a ver humo, ahora pero... más cosas. Hay vídeos de una fábrica, por ejemplo, con ¡pum!, pero estallando todo en Francia, y tú lanzabas uno de tus vídeos muy seguido diciendo, esto contamina. El estallido que se produce en este lugar con tantas baterías es especialmente contaminante. Imagínate esa humareda. No hace falta ser ni químico ni ingeniero para ver esa humareda de humo negro y entender que aunque esté en Francia, el aire viene también para acá, ¿no? Solo nos tenemos que preocupar de lo que se contamine aquí, en España, hoy. Lo que salga por el tubo de nuestro escape. Hay muchas alternativas al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene que existir, por supuesto, gestionando bien, un buen gestor de residuos, obligación al fabricante de que esto, una vez que sea inservible, se haga cargo de retirarlo. El fabricante nos manda la batería nueva y esta, ¿sabes lo que dice? Para ti. Gestiónalo, ahí tienes el vídeo, todo lo que está saliendo. Este bicho. Esto nos dicen para ti. Y esto a mí como taller, ahora mismo me cuesta unos 700.000 euros mandarlo a reciclar. Vamos a ver más cosas, Ángel. Me decías que había un dispositivo y querías contarlo. Esto es brutal, Iker, mira. Esto que ves aquí es un conector. Sí. Un conector que saca unos pines
porque aquí dentro está lleno de cablecitos y de sensores de temperatura. Todo esto va refrigerado, ¿eh? Con líquido refrigerante, con el anticongelante de toda la vida. Bueno, pues si ese sensor, si ese conector se parte en un accidente, en lugar de ir dispuesto arriba, va aquí abajo. Le dan un golpecito al coche por detrás y se parte. Sí. Y la batería vale 50.000 euros, hay que poner una batería nueva. ¿Por el conector que vale? Sí. 10, 2, 6 euros. Es curioso, todo depende de ese chisme. Todo depende de esto, todo depende de que cualquier componente que vaya aquí dentro lo tiene cautivo el fabricante. Porque esto sí que es un negocio. Casi tanto te diría como el de las mascarillas. Esto es un negocio tremendo. De hecho, yo saqué en uno de los vídeos, tenemos ahí un módulo que vamos a enseñar ahora. Vamos a verlo. Que los fabricantes lo están llenando con una especie de cemento para que no podamos extraer ni reparar. Piensa que, te decía que son 6.000 pilas. Si se rompe una, tengo que tirar la batería. Entera. Entera. Vean de nuevo las imágenes, porque no es de creérselo. Está ocurriendo en el mundo, las cámaras graban, Ángel lo cuenta, se mete en muchos líos, pero lo cuenta y usted tiene que saberlo. Vamos a ver más cosas que están en la mesa, Ángel. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Este guante me he dado cuenta que es de la armadura de... Sí, para lavar los platos en casa. Hola, no le viene mal, muy mira, buenas. No te viene mal, ala, déjatelo o para, y así continúas. O para hacer de humanoide. Mira, ¿eh? Nos viene bien ahora para este módulo que tengo aquí, que es ese famoso módulo que ha hecho que un vídeo de hace muy poquito tiempo pues lleve ya más de 10, 12 millones de visitas. Dáselo a Ángel, que lo necesita para eso. Ah, sí, ¿qué quieres? Si yo tocase Iker aquí ahora mismo... A ver, ¿esto qué es, Ángel? En este punto, y allí tendría un problema. Esto es un módulo, esto es... Te mataba eso, ¿no? Te electrocutabas. Recuerda que hablábamos de pilas. Sí. Te he traído dos. Enséñalas bien, de dos fabricantes. Joder. Ay, no, que te... Oye, no queremos una rotura de dientes. Nada, no os preocupéis. Ay. Camilo, compañero, a ver si lo puedes enfocar bien. Para que veáis cómo ha evolucionado todo, ¿no? Esto me lo ha metido aquí mi amigo Victorius y lo ha cerrado bien. Uno de Tesla y uno creo que es de Samsung. Esto es otro. ¿Qué es? ¿Qué es? Estas son las pilas, estas son las celdas. Aquí es donde se almacena la energía. Aquí solo tenemos 3,6 voltios y 50 amperios hora. Esto es muy poquito, pero esto tiene ya más de 12 años. Vamos evolucionando. En automoción ahora lo que necesitamos son descargas muy grandes de energía. Entonces tiramos a este otro formato. Este tiene más años, este tiene también unos 12 y este es muy modernito. Este tiene más del doble de capacidad que este, pero también tenemos otros, como pueden ser estos, que esto es de una batería muy, muy, muy nueva, que es la que he sacado en el vídeo. Por aquí lo puedo tocar sin problema, no podría tocar en los extremos porque está completamente... O sea, ahí puedes tocarlo, ahí te fríes. En eso los lados. Es. Aquí al final, ponte el guante, hombre. Como todo, no te preocupes, como todo es saber y conocer y tener la información para saber dónde puedes tocar, dónde no hay que manipular. Todas estas celdas que ves aquí, que no son cilíndricas, son... Ahora no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, se ven que tienen otro formato. Esta es plana, esta es cilíndrica y esta es... Ahí no me acuerdo ahora cómo sale. Todo esto que veis aquí forman un módulo. En este caso, este es el módulo número 15 de una batería como esa que tenéis ahí, pero más grande. En esa batería hay muchos módulos como este. Y dentro de cada módulo hay muchas celdas como estas. Ahora vamos a suponer que tú te compras un coche y por el motivo que sea... la química de esta celda ha salido defectuosa y se te avería. Lo lógico sería, voy a sustituirlo. Vale, no vamos a sustituir esto porque viene todo muy precintado, viene sellado, viene soldado. Vamos el a bloque. Sustituir el bloque entero. Sí. Tampoco. Que ya es tela. Tampoco. Porque la batería, el gigante entero tienes que cambiar. Efectivamente. Pero eso significa que todo el tema de las baterías eléctricas está sujeto con hilos. Está todo... No hay nada escrito y los fabricantes se están aprovechando de la circunstancia. Si no se les impone una manera de construir sostenible, que es lo que nos quieren vender, ¿qué hay más sostenible que reparar? ¿Qué hay más sostenible que si se me rompe esta pila, de 6.000 cambie solo esta? Pero no, es mejor tirar las 6.000, mandarlas a reciclar, necesitar una trituradora enorme con la energía que eso consume para romper todo, separar, contaminar esos gases. Que es el material que nos ha traído también. Cuando aquí se tritura, ¿eso qué es? Esto es lo que sale cuando se tritura. Este es el famoso polvo. Madre ahí mía. Tenemos una mezcla minería de varios urbana. Minerales. Eso es negro, negro, ¿eh? Y es para que carbón. Te hagas una idea, te he traído algo más chulo. Y es... Ponte. Estos son tus este famosos guantes verdes. Esos son mis famosos guantes, pero los tengo usados. Pero no, por no darles la vuelta. Esto sería... Una de las ya no sé si partes, tocar, no tocar. Esto no pasa ya. nada. Esto no pasa nada. Pilas. Esto sería una de las partes de la pila.
enrolladas. Si yo abro esta pila y la corto, voy a sacar esta lámina, que sería el ánodo, voy a sacar esta otra lámina, que digamos que iría entre el ánodo y el cátodo, en medio, la masa, esta pasta, viene aquí, es esta pasta que ves aquí. Y luego tendríamos la otra, que sería esta. Por lo tanto, lo difícil de generar una batería, ¿ves toda la pasta? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo, sí, cómo se nota? Sí, sí. Y aquí tendríamos el Pero esto cobre. Es contaminante total. ¿No lo hueles? Sí. pero a mí me han dicho, huele con algo, todo ¿verdad? El respeto, eco verde, que me parece muy bien y genial, pero esto... Bueno, pues tiene su enjundia. Más materiales. ¿Eh? Claro, siempre nos preguntábamos, ¿y qué se hace con las baterías? ¿No? Eso. ¿Qué se hace con las baterías? Pues a día de hoy... Se ha dicho mucho sobre la contaminación de los coches, de gasolina, diésel, y siempre nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué ¿y las pasa baterías con la de vida esto? Útil. ¿Qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa con ellas cuando ya y son inservibles? Tienes una batería, Carmen, que tiene 10.000 kilómetros y está quemada. O sea, que es que no digamos, vida útil a los 10 años, a ver qué hacemos con ella. No, hay casos en los que a los 10 meses, a ver qué hacemos con ella. Se han encontrado ya esos casos. Claro, muchos, muchos. Y problemas porque, independientemente que luego el fabricante te diga, yo te lo cubro en garantía, estás en tu derecho, se ha averiado, el fabricante está mandando a estas fábricas, a estos centros de reciclaje, que todavía no son completamente limpios, no pueden reciclar todo, se lo están mandando para que se trituren, para que las partes que valgan se utilicen para fotovoltaica y las otras partes que no valgan se trituren y se venda esta pasta. ¿Esto se vende? Claro, pero esta pasta luego le tenemos que quitar el aluminio y hay que meterle un químico. O sea, hay un proceso tras proceso. Se generan unas nubes de un vapor muy contaminante que hay que también filtrar, hay que también depurar, o lo que va a la atmósfera no nos importa. Es como cuando un coche tira mucho aceite. Yo estoy harto de ver coches tirando aceite. Ya no vamos a decir solo el eléctrico. Si queremos no contaminar, ¿en qué nos centramos? ¿Solo en lo que sale por el agujero del tubo de escape? ¿Y el aceite que va al suelo? ¿Porque no nos preocupamos de contaminar el suelo? ¿Solo de lo que sale? No, no. Es que lo que tenemos que hacer realmente es tomar medidas que tengan sentido. A los coches les están poniendo ya tantos filtros que ya no sabemos si un tubo de escape tiene 1, 2, 3, 4 o 5 catalizadores, filtros antipartículas. Ya son unas líneas tan grandes que desde que salen los gases del motor hasta que llegan al final, han recorrido media España, dando vueltas para intentar filtrarse. ¿Esto con este aspecto tan curioso que tienes aquí, qué es? Pues aquí tienes cobre, aquí tienes litio, aquí tienes la masa negra famosa, aquí tienes el papel, aquí tienes plomo. Todo pues, eso sale de la batería original. Sí. Que ya da a veces algunos Oye, problemas. Huele tremendo, ¿eh? No es en, claro que sí, huele. Pues, no a ese nivel, ¿no?, de lo que hemos visto. ¿Eso es muy excepcional que arda así o no? No es tan excepcional. No es Piensa tan excepcional. Que al final, cuando la gente dice que alarmamos mucho porque se ha quemado un coche eléctrico, es que también se queman los térmicos, por supuesto, y también los saco los vídeos. Pero es que hay muy pocos coches eléctricos todavía. Y se están quemando muchos. Y yo cuando digo que se quemarán y se quemarán en un garaje mientras la gente duerme, porque la combustión espontánea es mucho más frecuente en un vehículo eléctrico cargando que en un vehículo térmico parado. Un vehículo térmico se puede quemar. ¿Cómo es esto de la combustión espontánea? Que siempre ha sido un término muy del misterio, por cierto. Pues, gente que ardía sola. ¿Qué es el coche que arde solo? Llegas a casa, habéis visto las imágenes. Sí, enchufa, mira, coméntanos, coméntanos. Ese coche Ángel. Está cargando. Ese mira, coche está en el parking de la casa de alguien y explota. Pero esto es así sin más. Y sin más, ¡pum! ¿Por qué? Porque se ha generado una reacción química. Piensa que esta pila tiene que trabajar entre 2,5 voltios y 3,5. Comenta lo que estamos viendo. ¿No? Ahí están explotando los coches, las baterías, y hay vídeos en los que las pilas llegan a casas que están, vamos a poner, 500, 600 metros y se cuelan por las ventanas. Eso así, sin más. Empieza un fuego. Eso lo metes dentro de un río y sigue quemándose. Porque es que luego tenemos que hablar de cómo se apaga esto. Pero eso es un poco como lo que está pasando con los patinetes, que tienen en menor medida esas baterías es también. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. El patinete lleva esto. Pero Ángel... En lugar de tener 6.000 pilas, tiene 300. ¿Y este qué le ha pasado? Es, así. ¿Cuántos? Es un camión que llevaba varios eléctricos y se han... Bueno, como ha pasado desgraciadamente el incendio de Valencia, se han pasado las partículas de fuego. ¿Sabíais que en el incendio de Valencia, en la planta de abajo, había un concesionario de coches eléctricos? Gracias a Dios. No se ha quemado, que sí. No se ha quemado. Sí. Eso, apagarlo ya sí que hubiera sido un infierno, ¿eh? Oye, Ángel, ¿por qué dices que el fuego está en particular, que parte de estas baterías, que todos conocemos ya, pero pocos conocemos la otra historia y contarla, ¿por qué es tan difícil de apagar? ¿Qué pasa con ese fuego? Pues mira, piensa que al final aquí no necesita mucho. El fuego se alimenta del oxígeno y se alimenta de un combustible. Aquí no, aquí el combustible está aquí dentro y el oxígeno está dentro de la propia carcasa. Por eso hay imágenes en las que cae el coche al mar
y sigue ardiendo dentro del agua. Entonces, los bomberos, litros y litros y litros de agua y no lo apagan. ¿Se las han visto ya con estas cosas y has hablado con ellos? Por supuesto, por supuesto. ¿Has hablado con ellos? Yo tuve en el periodo de Filomena, esas baterías que ves ahí que hemos traído. Sí, ahora pondrá. Yo tuve tres baterías. Otras que igual no hemos visto todavía. Esa es una batería que lleva ya en el mercado muchos años, es una batería de un Smart. Sí. Yo tuve tres que generaron un cortocircuito porque cayó la nieve encima, rompió parte del techo. Ahí lo vemos. Esa. Vinieron los bomberos y los pobres, y lo tengo que decir así, me dijeron, Ángel, es que no tenemos todavía un protocolo de actuación. Precintaron el local. No sabían qué tenían que hacer. Lo resolvimos echando sepiolita a paladas para intentar cortar ese arco eléctrico. Ese no era un incendio. Estábamos hablando de que era inestable y cualquiera que se acercase se podía quedar electrocutado del agua que se había embalsado en la propia carcasa. Estas cosas pasan y a día de hoy no tenemos cómo reaccionar ante ello. ¿Me quieres decir que hay, bueno, perfecto, una imposición por el coche eléctrico, por el eco, nos parece muy bien, pero que todo eso va a una velocidad y los problemas que genera todo esto, que son reales y la gente no conoce, nosotros los primeros, van a otra velocidad completamente diferente? Por supuesto, tal es como, ¿cómo aseguro yo mi taller si voy a almacenar baterías eléctricas? Para que luego el seguro no me diga, es que usted tenía ahí algo tan peligroso que no le vamos a cubrir porque usted no lo ha catalogado de tal manera. ¿O cómo reacciono yo ante un pequeño incendio en una pila? Esto, si se quemase ahora mismo, esta sola, salía ardiendo el plató y no había manera de apagarlo. Esto es brutal, la energía que tiene. Veíais en las imágenes cómo salía. Por lo tanto, sin alarmar a nadie, que no es el mensaje que quiero dar, simplemente es, nos queda mucho, pero las administraciones tienen que ponerse las pilas, y nunca mejor dicho, en formar y en dotar de medios a los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil. Nosotros dentro de poco les vamos a dar un curso gratuito a todos ellos porque no saben cómo afrontar. Hasta tal punto que una vez un bombero me preguntó, pero esto es corriente alterna o continua. Fíjate cómo está la cosa. Es fastidiado, es jodido para mí tener que escuchar este tipo de cosas, porque cuando tú vas a un incendio ahora mismo, bajo mi punto de vista, la mejor manera de contener es con una manta. Hay unas mantas específicas que cubren y por lo menos contienen ahí. Porque si no, lo mejor que puedes hacer, y lo he sacado en algunos vídeos de motos quemándose, motos y patinetes en el metro, ¿sabéis que los han prohibido? Sí, sí. Oye, de eso hablamos otro día, ¿eh? Claro, se han prohibido en el metro, ¿por qué? Pues porque son peligrosos. Y en lugar de hacer un vagón específico para que si pasa algo se quede ahí, pues han dicho, mira, aquí no entra nadie. Queremos que todo el mundo vaya en patinete, pero prohíbo el patinete. Es que no sé muy bien cómo, hacia dónde vamos. Bueno. ¿Y entre un coche de gasolina y uno eléctrico? Me tengo que ir. ¿Cuál contamina más? Me tengo que ir. Ah, mira, dejamos en incógnita. Claro. Me quedo Don sin Ángel, saberlo. Muchas gracias. Aprendemos un montón contigo, de verdad. Aprendemos un montón y ustedes también. Fíjate, millones de seguidores del tema de las baterías. Se puede parecer muy específico, pero claro, todo el mundo quiere saber. Esa pregunta se queda ahí. Para lo siguiente. Claro.